Bien, listo. Parece que se me solucionó y volvemos a retomar la clase. Voy a volver a compartir, ¿no? Que tenemos entonces compartido. Les indicaba que ya estamos en la parte en la que ustedes necesitan armar su propuesta. Yo no les voy a enseñar cómo se diseña una página web, una base de datos, no, nada de eso. Lo que se les va a enseñar es cómo tienen que organizarse para proponer su solución. Deben entonces considerar que estamos ahora en una situación futura. ¿Qué tengo que mejorar para que mi problema se solucione? Por eso yo le decía, bueno, vas a hacer una página web. ¿Para qué te sirve? ¿Qué vas a solucionar con la página web? Entonces, en ese diseño, ustedes tienen que organizarse, miren, ¿ve? Tienen que planificar. Tienen que planificar. Pero asimismo tienen que empezar a desarrollar. Y muchas veces sucede esto. Planifican de una manera, miren, qué bonito con el paso a paso. Pero en el momento que están desarrollando, ya nos damos cuenta que es un desastre. Esto sucede en la realidad. Ustedes tienen que en su documento mostrar una imagen de calidad del paso a paso como van a ustedes, en este caso, a crear una estructura analítica del proyecto. Para esto, miren, ve, aquí tengo el paso a paso, identifico el problema, identifico las posibles soluciones de lo que tengo que desarrollar técnicamente, y selecciono la mejor. Yo les he venido preguntando también, a ver, ¿con qué lenguaje vas a hacer la página o la aplicación? Y me dicen de una, con tal lenguaje. Y yo les preguntaría, ¿y por qué no lo hace con el segundo o el tercer lenguaje? Tiene que defender y sustentar y decir el por qué. En este momento, yo les puedo decir, a ver, necesitan irse desde su casa y movilizarse inmediatamente a la universidad y los esperamos a las 7 de la noche. Tienen tiempo suficiente, considerando que están aquí en Manta, ¿no? Uno va a decir, bueno, me voy en bus. Otros dirán, me voy en taxi. Otros dirán, yo me voy en mi propio vehículo. Bien. Y cada uno tiene que sustentar por qué razón se va en esos medios. ¿Por qué no se fue en taxi? ¿Por qué no se fue en el vehículo del papá? ¿O por qué no se fue en bus? Y así sucesivamente. Es decir, determinan el proyecto y empiezan a ejecutar. Ustedes tienen toda la parte de aquí abajo, la ejecución de todo esto es lo que vemos en esta lámina, es parte de la estructura analítica del proyecto y es parte del capítulo propositivo. Tienen que desagregar, primero gráficamente hacer un esquema como este, alineado al proyecto de ustedes de solución, y explicar ese gráfico. De esa manera, esa estructura arquitectónica, esa arquitectura de su proyecto informático, tienen que ponerlo así y que sea explícito. Y una vez que ya van a desagregar, empiezan ustedes entonces a explicar brevemente cada uno de estos pasos. Bien, y prácticamente llegarán ustedes casi que hasta aquí. Casi que hasta aquí. Desarrollan. Tienen los productos, ya tienen la página web, empiezan a hacer las pruebas y hay un capítulo aparte que le dice cuáles son los impactos y tienen que definir qué pasó con la página web. ¿Está bien? ¿No está bien? Entre otras cosas. Sí. Entonces, necesitamos hacer la combinación en mi tesis gráficos y texto. Si tienen que aplicar alguna tabla en donde ustedes indiquen cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y de esa manera llegar a esto. Aquí tengo mi estructura analítica del proyecto. ¿Sí? ¿Qué van a seleccionar? Bancos, proveedores y planes. ¿Qué quieren hacer? Creación de un laboratorio. ¿Para qué le va a servir? Y aquí tengo mis actividades. Miren, a partir de esta estructura o esta arquitectura, ustedes tienen que llegar a esta parte. Esa es la estructura analítica del proyecto. En esa estructura analítica del proyecto, en el momento que lo empiece a implementar, ustedes tienen que irse dando cuenta cómo me fue funcionando. Tienen que irse dando cuenta
cómo estuvo relacionado mi trabajo. ¿Sí? Entonces, empezamos a verlo y analizar y sacar los resultados correspondientes. Lo mismo aquí pueden utilizar, ya depende de ustedes qué tipo de técnicas, en el momento que empiecen ahora a diseñar, desarrollar e implantar. Sí, miren, ¿ve? ¿Cómo utiliza gráfico? ¿Cómo utiliza? Esto es una arquitectura. Sí, lógicamente que tendrán que irle poniendo los nombres propios de cada una de las tesis de ustedes. Bien. Aquí yo tengo también otro modelo de cómo ustedes, en vez de poner mucho bla, 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 pueden ponerlo mediante tablas, qué es lo que quieren hacer. Aquí yo digo, bueno, primero voy a planear y definir mi problema. Y aquí desagrego qué es lo que tengo. Segundo, voy a desarrollar e implantar mi propuesta. Aquí tengo la parte de diseño. Aquí luego tengo que, cómo lo monitoreo, cómo hago las pruebas, cómo hago las implantaciones. Y finalmente, ¿qué es lo que me doy cuenta de esa situación? Y tengo que explicarlo. También esto puedo aplicar el ciclo DEMI. O puedo aplicar este ciclo, que muchos lo tenemos identificado como un ciclo en espiral, pero yo no lo tengo así, porque yo le doy otro enfoque. ¿Sí? Yo me doy cuenta que yo puedo mi proyecto dividirlo en 4 cuadrantes, en la que yo identifico, en la que yo diseño, en la que yo desarrollo y en la que yo hago pruebas. Bien, ¿qué voy a desarrollar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se requiere para solucionar el problema? ¿Sí? Voy viendo todos los requerimientos que me pide el cliente para poder solucionar su problema. Diseño, voy diseñando desde lo más básico hasta lo más difícil. Una vez que ya esté diseñado todo eso, empiezo a desarrollar de acuerdo a lo que dice el diseño. Y voy haciendo las pruebas conforme se va armando hasta empezar a construir. Sí, me permiten un ratito que tengo una llamada urgente. Entonces les decía, este es un esquema que yo lo utilizo bastante y se lo recomiendo para que ustedes lo apliquen, pero la decisión la tienen ustedes. Miren, ya estamos en el capítulo de la propuesta. Ahora, en la parte del capítulo de diseño y de la implantación, ustedes tienen que irse dando cuenta qué van haciendo, y aquí esta parte ya es más práctica para ustedes, porque tienen que ir probando. Tienen que ir probando que su solución va mejorando el problema que ustedes habían identificado previamente. Tengan mucho cuidado que lo que estén desarrollando lo hagan en la máquina que van a llevar el día de la sustentación. Cuidadito, lo instalan en otra máquina y a veces hay desconfiguraciones por muchas cosas de los recursos tecnológicos de un equipo o de otro equipo. Bien. Preguntas.
Por favor, hagan preguntas. Bueno, una vez que ustedes ya tienen listo su propuesta, su proyecto informático, ahora tienen que empezar a darse cuenta qué está pasando cuando ya está funcionando. Al menos 15 días deben hacer funcionar. No sé si habrán cambiado, no sé qué les habrá dicho su director de test, pero al menos 15 días deben probar el proyecto. Entonces, todo lo que ustedes se den cuenta, bueno y malo, se llama resultado de impacto. Ah, que con la página web estamos vendiendo más. Ah, que con la página web están llegando más clientes. Ah, que con la página web ha mejorado el negocio. Bien, eso tienen que irse dando cuenta. Entonces, esos resultados de impacto, como dice este autor, ¿cuál es el efecto a nivel técnico, económico, sociocultural, institucional y medioambiental? O como lo dice la CEPAL, es todo lo que realiza al final de la intervención. Es decir, ¿qué pasó? ¿Estuvo bien o sigue igual? Significaría que la solución que yo propuse no me está funcionando. Trata de determinar si hubo cambios, en qué magnitud la tuvieron o qué no. Y cuáles son los cambios de bienestar, entre otras cosas. Bien, vamos a quedar allí, queridos alumnos, vamos a quedar allí para dejar para el próximo día lunes. Bien, les recuerdo que el próximo domingo necesitan entregar todas las tareas. Próximo domingo. Sugerencias. No esperen el último momento. 2. Han tenido tiempo suficiente y se les ha venido dando todas las pautas para que ustedes desarrollen. 3. Lamentaría mucho que tenga que quedarse algún grupo reprobando la materia, la asignatura. Lamentaría mucho. ¿Por qué puede suceder eso? ¿Porque no me entregue deberes o porque simplemente los deberes sean de mala calidad? 4. Etiqueten bien, vean qué dicen las instrucciones, con qué nombre tienen que enviarle a Sebastián, en qué formato, PDF, Word, vean qué le dice. Si le dice Word, tienen que enviar en Word. 5. Ya ustedes tienen, me confirma Sebastián, tienen la actualización de los grupos de trabajo. Así es, Sebastián, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí. Ya tienen la actualización de los grupos de trabajo, así que no me estén enviando trabajo sin número de grupo, porque todos saben sus grupos. Bien. Como dice a veces Poncio Pilato, la pelotita está en la cancha de ustedes. Sí, la pelotita está en la cancha de ustedes. El próximo martes, Dios mediante, complementaremos, ya nos faltan 20 láminas, 16 láminas, para ser más exacto, para poder que ustedes tengan su trabajo realizado. Sí. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, creo que te he entendido. Esperemos que la semana 15, día domingo, entreguen todas las tareas. La semana 16, yo voy a revisar las tareas. Ustedes tendrán libre esa semana de clases y entraremos a la semana 17 para poder realizar la socialización de notas y esperamos que el éxito sea para todos, es decir, que todos aprueben. Así que, por favor, tratemos de al menos la última clase, que es el día martes, estar todos. Gracias de mi parte. Gracias a Dios superamos el problema técnico y logramos llegar a lo que teníamos planificado. Un abrazo y a cuidarse, por favor. Ingeniero. Sí, Sebastián. Sí, justo ahorita estaba revisando. Usted dice que las tareas serían para el... Se te apagó el micrófono. A ver, las tareas serían para este domingo 9 o para el próximo domingo. Ya. Como hubo una semana que se desfasó, esta es la semana 14, ¿de acuerdo?
Esta es la semana 14. O sea, se corrió. La semana de Navidad era la 14. Y esta hubiese sido la 15. Pero como se suspendieron las clases, se corrió. Las autoridades indicaron que esta es la semana 14. Por lo tanto, tienen una semana más. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, no tendríamos que subir al Teams. Porque en el Teams está hasta el 9. A ver, si ustedes suben el 16, ¿se le desactiva? No se desactiva. No creo, no. Pero sale como atrasado igual. Claro, sale como atrasado también. No importa que salga como atrasado. Ya sabemos que el atraso es por el desfase de las autoridades de la universidad que corrieron las fechas. Pero tienen que hacerte llegar a tiempo a ti los trabajos. ¿De acuerdo? Sí. Ya, repito. Gracias por la aclaración, Sebastián. Esta debió haber sido la semana 15. Pero como se suspendió la semana de Navidad, esta es la semana 14. ¿Está claro? La siguiente, la semana 15, y ese día domingo de la semana 15 tienen que hacer llegar los trabajos. La suben a la plataforma individualmente, no importa que les aparezca como atrasado, pero en el reporte que le dan a Sebastián, debe estar a tiempo, día domingo. Ese domingo es 16. Domingo 16, máximo hasta las 12 del día, pero no esperen que llegue ese día. ¿De acuerdo? Aclarado, Sebastián, ¿no? Listo. Gracias. Un abrazo. Cuídese. Gracias, ingeniero. Pasen bien.